esta nueva emisión de América Directo, hoy para analizar el fenómeno Radamel Falcao. Para eso, los saludo, mi nombre es Emiliano Lentini desde Buenos Aires y tenemos dos periodistas prestigiosos. Iván Castelló, de ex director del diario AS de España, columnista del ciclo de televisión Fiebre Maldini, un conocedor de lo que es la Liga Española y el presente de Radamel en ella, en el Atlético Madrid, donde hace goles domingo tras domingo, jueves tras jueves por Europa League, donde le toque jugar el Tigre colombiano, está en un presente bárbaro y invita también a soñar con ser uno de los mejores del mundo. De hecho, está nominado al Balón de Oro, por eso creímos que sería muy bueno hoy hablar sobre su presente y sobre este fenómeno. Iván Castelló estará desde Madrid y por el otro lado, desde Medellín, tendremos a Julián Londoño Ortiz, periodista de El Colombiano, que también nos va a aportar sobre lo que es ese fenómeno en Colombia, en el país cafetero, que se ilusiona nuevamente con una Copa del Mundo después de tantos años donde la última participación fue en Francia, 1998, y hoy el presente de Falcao en Europa y su presente en la selección también invita a soñar con jugar el Mundial de Brasil 2014. Los saludo. Primero arranco con Iván Castelló, que está en Madrid y tiene el placer de tenerlo cerquita al Tigre Radamel. Estamos en América Directo, Iván, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches en Madrid, desde luego. Ahí supongo que será un poco antes. Y bueno, lo que os puedo comentar es que realmente España es un país, en lo deportivo, en lo futbolístico, ahora mismo realmente impactado por el fenómeno Radamel Falcao. Es nuestro particular huracán deportivo en estos momentos y realmente Falcao ahora mismo es lo que su juego está demostrando. Una estrella de primer nivel mundial, como hacía tiempo no se veía en el fútbol colombiano. Ahora hablaremos con Julián seguramente de aquello, porque está alcanzando cotas que yo creo que ni siquiera el Tino Asprilla alcanzó en Europa. Realmente estamos encantados de poder estar viendo en directo cada partido de Radamel aquí en España, y realmente ya digo que es una sensación. Ahí estaba la primera apreciación y realmente la certeza de lo que es ese Radamel Falcao, que yo no sé si a la hora de llegar a Madrid se imaginaban semejante presente. Tenía que reemplazar nada más y nada menos que al Sergio Kun Agüero, que se iba al Manchester City por una fortuna, y el Atlético apostó, la dirigencia rojiblanca vio en Radamel el hombre clave para volver a triunfar. Julián Londoño, lo saludo, está en Medellín. ¿Cómo está la ciudad de Medellín en este momento, a esta hora? Imagino una tarde calurosa o no. ¿Cómo viene, Julián? Hola, buenas tardes desde Colombia. En estos momentos, un día soleado, claro que ya está cayendo la tarde, empieza un poco el frío, estos días han estado muy lluviosos. Y igual como decía, desde España, aquí en Colombia también Falcao es todo un fenómeno. La gente está enloquecida con todo lo que ha hecho Falcao, sobre todo por el trabajo que ha venido haciendo con la selección, sus goles, sus jugadas, sus gambetas. Estar en este momento nominado a Balón de Oro es algo que tiene a todo un país haciéndole fuerza detrás de Falcao, pendiente de todos sus movimientos. Inclusive todos estos días en muchos medios se ha venido haciendo el recuento de quién es Falcao García, de dónde viene, cómo era cuando estaba pequeño, dónde empezó a jugar y todo esto que ha hecho a través de su fútbol en River Plate, en Porto y ahora en el Atlético de Madrid. Todos muy ilusionados con lo que viene haciendo Falcao y con todo ese buen fútbol que viene desplegando en las canchas europeas. Se conocía también ya un Radamel Falcao que, por ejemplo, Julián, vuelvo contigo, porque a los 13 años estaba ya jugando en las divisiones de ascenso de Colombia, pero con jugadores profesionales, ¿verdad? Sí, a esa edad ya estaba jugando con Lanceros. Después de empezar la carrera en Fair Play, también tuvo la oportunidad de estar en Millonarios, pero digamos que a esa corta edad, de pronto aquí no le veía mucho talento, pero desde afuera ya estaban pendientes de él. Inclusive en muchas oportunidades, él o su padre Radamel han contado cómo desde el Ajax de Holanda también estuvieron detrás de Falcao, jugador que empezó en Lanceros, como lo decía ahorita, que es un equipo que estaba en el ascenso, que ya no existe en estos momentos, y ahí tuvo ya la oportunidad pues de saltar al fútbol argentino, que es donde, digamos, que empezó a explotar todo ese buen fútbol del atacante de Santa Marta.
Iván, te pregunto, cuando llegó Radamel a Madrid, había, me imagino que, mucha desconfianza en su arribo, en si podía ser el reemplazante ideal, como decía antes, de un delantero argentino como Agüero o como el uruguayo Diego Forlán, que venían rompiendo redes, que habían llegado a conquistar una Europa League, que le estaban dando al Atlético de Madrid una cierta característica de ataque peligroso en el fútbol español, si bien los resultados no eran los de Champions League, era un Atlético Madrid equilibrado, se puede decir, y que contaba con una buena jerarquía de ataque. ¿Cómo fue la llegada de Radamel al fútbol español? ¿Cómo lo tomó la afición rojiblanca? Bueno, es cierto que hay que confesar que algunos, entre los que yo me tengo que incluir, sospechábamos o pensábamos, estábamos convencidos de que el bueno de ese ataque de Oporto no era Radamel, sino que era Hulk, el brasileño. Entonces ya de primeras nos pareció, y lo digo de verdad, nos pareció que la elección era un poco arriesgada. No sé, nos daba la sensación que realmente era Hulk el fichaje y no Falcao. Pero bueno, pero rápidamente, claro, tuvimos que dar marcha atrás. Porque fue empezar a jugar, creo que fue la segunda jornada de liga ya en el campo del Valencia, en Mestalla. Se perdió la primera jornada porque el Atlético de Madrid lo ficha a ultimísima hora, que no da tiempo a que debute contra Osasuna en el Vicente Calderón ante su nueva afición. Y ya desde entonces, bueno, empiezan las primeras jornadas siempre, porque aquí en España pasa mucho, supongo que también en todas partes, con ese peso, esa mochila en la espalda de haber sido un fichaje multimillonario, de muchísimos millones de euros. Entonces siempre está la expectativa de ver cómo va a asumir el jugador el representar bueno, una inversión económica tan potente como supuso en su momento la de Falcao. Pero con una naturalidad pasmosa, increíble, pues nada, Falcao no solo ha ganado el corazón de la afición del Atlético de Madrid, sino casi también de aficiones rivales, porque es un jugador bastante deportivo, lleva al terreno de juego esa convicción evangelista de la vida que él profesa, lo mismo que también el madridista, todavía madridista, el brasileño Kaká. Yo creo que cae bien Falcao. Empieza a ser también tan decisivo en el área rival que ya empieza a molestar en realidad por sus goles, por sus éxitos y por sus triunfos. El deporte es muy competitivo, el fútbol español también, y ya empieza una corriente de opinión a empezar a decir que si Falcao hace falta siempre que salta, que si algún remate está apoyándose en el defensor. Bueno, no se sabe muy bien por dónde meterle en mano a Falcao, en realidad para frenar la ola de éxito que está provocando con sus remates increíbles con la derecha, con la izquierda, de cabeza. Voy a recordar el dato. Ha marcado 6 goles en 3 finales europeas. Es una cosa tremenda. Y con gran jerarquía en todas, ¿no? Definiciones asombrosas que hay que hacer en ese tipo de partidos, en ese tipo de definiciones o finales, los goles que ha hecho Radamel, en algunos casos parecidos, como el del Chelsea, como el del en la final antes con el Athletic, luego lo veremos en una segunda parte de video. Fue también la transferencia más cara en la historia del Atlético de Madrid, ¿verdad, Iván? Sí, efectivamente, bueno, siempre oscura para nosotros, porque el Atlético de Madrid no muestra sus cartas nunca ni los números. Se supone que hay fondo de inversión por ahí de Jorge Méndez, el agente de Cristiano Ronaldo, el portugués. Bueno, ya digo que nunca todo muy claro. Tampoco se sabe realmente con exactitud a quién pertenece Radamel Falcao, si realmente es del Atlético de Madrid, si es a medias, si es a porcentaje, cuánto costó realmente, cuánto costaría el que llegara alguien. Y en España se lleva una cosa que se llama cláusula de rescisión, que tú pagas el dinero con los impuestos incluidos y ya te llevas al jugador aunque tú no lo quieras vender. Bueno, hay bastante desconocimiento sobre todo ese asunto, bastantes elucubraciones, y claro, Falcao está en un club muy grande como es el Atlético de Madrid, pero no es el más grande. Ahí en España sabéis que están el Real Madrid y el Barcelona. Entonces, es cierto, pero un poco el acoso, la pregunta está en la calle, está en los medios de comunicación, que no son del Atlético de Madrid, generalmente son madridistas o del Barcelona, ¿qué hace Falcao en el Atlético y que no está en el Madrid, por ejemplo, ¿no? Exactamente, por eso tantos rumores que hablan y lo vinculan con un futuro en el Real Madrid. Ya vamos a ir con eso, pero es buen momento para empezar a ver goles de Radamel en su primera etapa en River Plate.
cuando fue el club del debut, se puede decir, profesional en el fútbol argentino, y en ese primer partido en 2004 le convertía dos goles a Independiente, por ejemplo, para como carta de presentación, ¿no? Para demostrar su cualidades, su característica a la hora del gol. Lo ven perfectamente, me imagino, ¿no, muchachos? Sí, claro que sí. Ahí están, sí, los goles de Radamel. Cuando en River... el catálogo variado de goles que vamos a ver, porque tiene unos recursos impresionantes dentro del área, tiene ese instinto natural de quien ha nacido para vivir acosado por defensas y con un portero al que batir, tiro lejano. En España no ha usado bastante ese tiro lejano. Remates implacables dentro del área. Realmente es un jugador de un solo toque, ¿no? Que es el toque definitivo, el que te mata, el que te destroza. La garra del tigre. Y ya digo que es impresionante. Es todo un cazador en el área. Muchas personas, inclusive con el gol que anotó recientemente de tiro libre, muchos estaban extrañados con esa anotación, pero él mismo lo dijo que desde que estaba pequeño siempre le había gustado practicarlo, muchas veces era el encargado de cobrarlo, y bueno, sigue regalando goles de cabeza, de pierna derecha, pierna izquierda, de remate de afuera del área, dentro del área. Es mucho el talento que tiene Falcao en estos momentos. Sí, lo claro es que no deja de sorprender Radamel con sus definiciones, con sus goles. Es un futbolista que, como bien lo decía Iván, utiliza recursos que sorprenden momento a momento. Y la gente también se expresa en América Directo. Germán Roberto Mejía de Colombia, por ejemplo, que dice Radamel es un crack, pero no parece ser el Atlético Madrid el lugar para que se consolide, ya que ganar una Liga o la Champions es casi un imposible. ¿En qué club debería estar el futuro de Falcao? Nos pregunta Germán Roberto Mejía de Colombia, que envía su pregunta a América Directo. ¿En qué club debería estar el futuro de Falcao? Un poco veníamos hablando. ¿Está en el Real Madrid, Iván? Bueno, yo os comento. Yo esta misma semana he publicado, de buenas fuentes, he publicado la siguiente historia. Que es que realmente el futuro de Falcao, y bueno, yo estoy tan convencido de ello que por eso lo he publicado, lo maneja no Falcao, no Jorge Méndez, ni siquiera el Atlético de Madrid, que está loco por venderlo, sino que es su esposa, es su mujer. Su mujer está realmente feliz en Madrid, está feliz en el Club Atlético de Madrid, Lorelei Dayana Tarón, la argentina, ¿sabéis? Ve a su marido pletórico, sin la presión brutal de un club más grande todavía que el Atlético de Madrid, sin tampoco la competitividad en la plantilla por ser el ídolo, el número uno, el foco de todas las miradas, y lo ve tan feliz que ahora mismo ella descarta cualquier posibilidad de cambiar, no de ciudad, sino de club también, porque siempre se habla que el Real Madrid puede estar ahí al acecho, ¿no? Entonces, la situación en Madrid ahora mismo es que no hay caso Falcao, porque la mujer quiere continuar y la mujer tiene un ascendente sobre él superior al de su padre. Su padre, que recordaréis que este verano hizo declaraciones, al igual que su tío, bueno, poniendo en un problema a Falcao realmente, porque decía que era del Real Madrid desde pequeño. Bueno, compañero Julián Londoño, tú sabes que Falcao es colombiano, Falcao será del Lanceros o de algún equipo de Colombia, y después lo será para toda la vida de River, porque allí se hizo hombre, llegó siendo un niño. Entonces, no, ni del Barcelona ni del Real Madrid, eso es seguro, porque es así, es un profesional del fútbol. A ver, Julián. Y no es raro que de Colombia siempre los futbolistas a corta siempre estén mirando un Real Madrid, mirando un Barcelona, mirando un Manchester. Entonces, mucha gente ha ido a indagar dentro de esas declaraciones del pasado de Radamel cuando llegó a decir: no, a mí me gustaría ser del Real Madrid. Entonces, todos ya le apuestan: no, va a jugar en el Real Madrid. Aquí en Colombia, digamos que la gente, hay muchos que le apuestan que les gustaría verlo en el Real Madrid, pero que no siguiera Cristiano Ronaldo, por ejemplo, porque si no se perdería Falcao en ese momento, y a otros que les gustaría también el Chelsea, que también ha sonado mucho. Hacés bien en remarcar eso. Quería preguntarte, la afición colombiana, la gente en Colombia, ¿dónde quiere verlo jugar? Y me respondés que les gustaría, les encantaría que esté en el Real Madrid. Muchos le han dicho que les gustaría mucho verlo vestido de blanco, de estar de merengue y jugando en el Bernabéu, como otros que les gustaría verlo jugando en la Liga Premier. Digamos que las apuestas están divididas en donde les gustaría ver a Falcao. Inclusive mucha gente ha dicho que por qué no en el Barcelona,
que es un equipo con mucho toque, que de pronto le serviría a él mucho con todos esos centros al área de Iniesta, de Messi, que de pronto podrían explotar mucho ese talento que tiene Falcao. Muy bien, José Ramón López, también de Colombia, dice: Radamel, compatriota, gracias por todo, eres un señor adentro y fuera de la cancha, sigue por ese camino que te mostró el señor, no te desvíes, eres un genio, dice José Ramón López de Colombia. Carlos Rubio, también colombiano. Lo que hace diferente de los otros delanteros de Colombia es la sed de gloria, las ganas de salir adelante, la disciplina. Es pregunta, ¿cuál de todas estas cosas es la que hace de Falcao hoy el gran jugador, Iván? ¿Hay para responder? La sed de gloria, las ganas de salir adelante, la disciplina, un poco esto que veníamos hablando, ¿no? Que veníamos remarcando también. Sí, yo creo que precisamente lo que hace grande a Falcao es la humildad. Y esa humildad yo creo que ahora mismo elimina cualquier ansiedad, cualquier intención de huir del Atlético de Madrid rápido. No. Ya digo que en su entorno más directo, que es su mujer, no hay esa prisa, no hay esas ganas de... No hay necesidad ninguna. Ahora mismo, con un Atlético de Madrid puntero, como lo está haciendo ahora, que realmente apunta a que va a estar seguro en la próxima Champions League, que realmente es una competición que Falcao tiene que jugar, evidentemente, no hay ninguna prisa, no hay ninguna urgencia. Por lo tanto, yo no veo, de verdad, no veo tan sencillo ahora mismo que Falcao termine en lo más obvio para todos, que es pensar, pues claro, ¿quién va a tener el dinero para ficharlo? ¿El Madrid? ¿El Chelsea? ¿El fútbol ruso? Pues yo no lo veo. ¿Y la necesidad económica del Atlético de Madrid no puede jugar un factor determinante, Iván? Sí, pero dentro de esa necesidad económica, que también habría que analizar mucho, existe lo que suele decir el presidente del Atlético de Madrid, que es una de las pocas cosas ciertas que dice, que es: los jugadores, los buenos futbolistas, juegan donde quieren. Y creedme, ahora mismo Falcao tiene decidido que donde quiere jugar es en el Atlético de Madrid. A él, su padre sí le podrá presionar, porque su padre fue jugador de fútbol, Julián lo sabe bien. También tiene ese gen competitivo de cada club tiene que ser un poco mejor que el anterior para ganar un poco más de dinero que antes, pero esa ansia competitiva profesional de Falcao, por parte de su padre, por parte de familia, no la tiene ahora mismo con su mujer. Entonces, ¿para qué? No tiene la necesidad de ser ya más millonario, porque ya lo es suficientemente. No es la ambición del dinero. ¿Y hasta dónde puede llegar el Atlético de Madrid en este presente? Pues mira, aparte, os voy a enseñar camiseta de Falcao del Atlético de Madrid, ¿vale? De mi hijo, de la temporada pasada, pero firmada este mismo verano. Lo que pasa es que no sé si se va a ver bien las firmas. Pero bueno, está firmada la camiseta por toda la plantilla del Atlético de Madrid, campeón de la Europa League, antes justo de jugar contra el Chelsea, la Supercopa de Europa. Y nada, de verdad, o sea, estuve este verano con Radamel, con mi hijo, se le ve distendido, feliz, atiende, se para uno a uno con todos los hinchas, a hacerse la foto, a firmar el autógrafo. Ten en cuenta también que los hinchas del Atlético de Madrid no son tantos como los del Real Madrid, entonces no tiene ese agobio de que haya cientos de personas, hay solo decenas, es un poco la diferencia, ¿no? Y entonces todo eso le va haciendo una vida más sencilla, más cómoda, y está realmente muy a gusto. Es que yo creo que la locura por Falcao también la hemos visto aquí. Ahora, cuando estuvo con el Atlético de Madrid en pretemporada, que estuvieron jugando en Wii, en Neiva, que estuvieron en Cali, que estuvieron en Bogotá, que estuvieron aquí en Medellín, la gente desde las tribunas gritándole, la gente desesperada por buscar una foto con él, todo el mundo alentándolo, todo el mundo agradeciéndole por todos esos goles que viene marcando. Es así, recordame un poco lo que fue la gira, Julián, recordalo vos que la viviste en carne propia y que me contás, no estuvo en una ciudad, estuvo en varias ciudades, Radamel, junto al equipo, junto al Atlético Madrid. Sí, lo estuvieron recorriendo, estuvieron enfrentando a Millonarios en Bogotá, enfrentaron también al América de Cali, al Atlético Huila y cerraron también enfrentando al Atlético Nacional, que fue uno de los partidos que se había confirmado para un día, después lo tuvieron que cancelar, pero en definitiva sí se pudo jugar. Y fue una sensación, no solo porque él estuviera presente, también por toda la plantilla del Atlético de Madrid, y fuera de eso regaló unos goles que dejaron enloquecidos a todos los hinchas. Además, no fue un momento cualquiera, fue el momento donde Atlético venía de ser campeón europeo, venía de ser campeón de la Europa League, no es que fue con un Atlético Madrid devaluado, por ejemplo. No llegó con cualquier plantilla, llegó con un muy buen equipo, y con Falcao García, todo su furor, y mostrando pues todo lo que tiene.
Vamos a ver la segunda, a compartir la segunda parte. Iván, mientras tanto, vamos comentando, sí. Sí, no, te iba a decir, Emiliano, que no contesta tu pregunta de antes, ¿no? Que estaba muy bien hecha la pregunta, que cuál es el límite del Atlético de Madrid de Radamel ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo estamos viendo, va pasando las jornadas, le está aguantando ni más ni menos que al Barcelona, lo que llamamos en España el arreón del comienzo de Liga, ¿vale? Es cierto que todavía no ha jugado con los grandes de España, el Atlético de Madrid, tiene que jugar con el Madrid, con el Barça, me parece que también le queda Valencia, Sevilla, bueno, le quedan partidos más duros, ¿no? Que los que ha jugado el Barça ya, que ya ha empatado con el Madrid, por ejemplo. Sí. Está también empezando a ganar en el último minuto. Ya digo que como es el Atlético de Madrid, que vamos a ver el gol este maravilloso en la final de Bucarest, en Rumanía. Un gol enorme, una definición, una jerarquía. Claro, y como dijiste tú también al principio, es que luego lo repitan del Chelsea, es una locura, claro, es una cosa nunca vista. Aparte cuatro minutos de partido, ¿no? Con los nervios que se supone que se puede tener en una final de ese estilo, que en cuatro minutos, cinco minutos de partido haga semejante gol o le haga tres goles en 45 minutos al Chelsea, habla de un fenómeno especial, este es otro golazo. Eso puede mostrar toda la frialdad que tiene en ese momento Falcao para definir en cualquier cancha ante cualquier rival. Bien lo decías eso de cazador, ¿no, Julián? Sí. Esto es un cazador en el área, no le pueden regalar ninguna pelota, pero como le vemos, inclusive viendo esa jugada, tiene mucha facilidad para hacer enganche y para rematar con cualquiera de las dos piernas. Rafa Pastrana de España dice: Garate, Hugo Sánchez, Baltasar, Vieri, Penev, Torres, Agüero, Forlán, Falcao, ¿por qué esa facilidad de Aleti en elegir un 9? Dinos alguna cosa de cada uno de ellos y con quién te quedarías. Me parece que Iván será el mejor en responder esto. Sí, bueno, bueno, es cierto que históricamente el Atlético de Madrid ha tenido nueve muy buenos. Para mí incluso tuvo el mejor nueve que jamás he visto en un campo, como es Hugo Sánchez, el mexicano, de verdad. Un escándalo de rematador también tremendo, que luego, como bien sabéis, triunfó plenamente igualmente en el Real Madrid, ¿no? A continuación. Bueno, pues sí, tiene esa facilidad el Atlético de Madrid, que siempre ha basado un poco su juego históricamente en el contraataque y en la definición de un buen puntero, de un buen nueve de un solo disparo, de un solo remate. Ahora con Simeone, con el Cholo, pues está también recuperando esa rapidez en la transición. Lo ideal para el Cholo Simeone en un partido, estamos viendo ahora Falcao con la selección de Colombia, donde también apuntó a Julián, que también está rindiendo bien, ¿no? Y es el héroe exclusivo ahora mismo de la actualidad de la selección. Que os decía, con Simeone es lo que él pretende, adelantarse pronto en los partidos, echarse atrás, y entonces luego buscar en la rapidez del contragolpe el sentenciar a los rivales. Sí, como que lo potencia también el juego de Simeone. Aquí están goles en Colombia, Julián, y el momento, como lo decías, hoy la selección es una selección que se ilusiona con llegar al Mundial. No están en una Copa del Mundo desde Francia 98. ¿Cómo no se van a ilusionar, verdad? Ahí está. Los goles de Falcao. Sin duda, seguro que tienen que ilusionarse porque, ya digo, desde el Tino Asprilla, desde Valderrama, desde Higuita, Leonel Álvarez, aquellos tres que estuvieron en el Valladolid de España, pero el Valladolid era un club, y lo sigue siendo, un club modesto en realidad, no uno de los grandes, ni del pasado ni del presente aquel. Bueno, pues está haciendo historia para Colombia también, no solamente con el Atlético de Madrid, ¿no? Y los goles tremendos que... Exactamente. Ahí volvemos con Julián también. Hola, ¿cómo están? Qué pena, tuvimos un pequeño problema con la conexión, eso con la tecnología. No ha pasado nada. Además que se hagan pruebas y todo, no faltan problemas. No pasa nada, no pasa nada, estábamos con el type todavía, así que ni se notó, querido Julián. Pero bueno, sí quiero que se note tu aporte desde el sitio El Colombiano, donde estás en este momento, desde Medellín, ese presente de Colombia, ese presente de la selección y ese entusiasmo, como lo venís diciendo, pero ahora más referido a lo futbolístico, quiero saber. No, ahora con la selección, ese tercer puesto que viene ocupando en las eliminatorias, después de venir de unas campañas tan, tan malas, tan regulares, de no volver a un Mundial después de Francia, tiene a todo el mundo soñando con estar otra vez en un Mundial, y no se puede desconocer que gracias a los goles de Falcao, quien viene demostrándolo desde las selecciones juveniles, porque no es de ahora en selección mayor. Él empezó un proceso, también estuvo en sub-15, sub-17, tuvo la oportunidad de estar en la sub-20, un suramericano que jugaron aquí mismo en el país donde quedaron campeones, que llegó con una camada de muy buenos jugadores, que varios de ellos tuvieron la oportunidad de estar en Europa, como Hugo Rodallega, que está en Inglaterra.
Entonces digamos que todos esos goles, esa posición que vienen ocupando y todo lo que vienen haciendo, otra vez hace que la gente tenga esa esperanza de volver a una Copa del Mundo. Es así, como bien lo decías, esa esperanza creo que es principalmente la que hoy tanto tienen los del Atleti como tienen los colombianos por este fenómeno Radamel Falcao, como hemos llamado este América Directo de hoy. Tenemos otro mensaje de Álvaro Ruiz Hernández, también colombiano. Dice, está claro que a veces pecamos de ser muy mediáticos con este tipo de fenómenos, pero quisiera conocer la opinión de ustedes al respecto de mi pregunta. ¿Tendrá Radamel Falcao la suficiente fortaleza para soportar la presión de la hinchada en cuanto a que él sea el líder que lleva a la selección Colombia al Mundial? ¿Y alcanzará además esta buena racha para ser el mejor jugador del mundo? Primero con la de Colombia recurro a Julián, luego recurro con el tema de si le alcanzará para ser el mejor del mundo a Iván Castelló, que puede tener más la certeza teniendo más de cerca día a día a ese crack que es Lionel Messi y a ese gran jugador, ese fenómeno también que es Cristiano Ronaldo. Julián, ¿soportará para llevar a Colombia? Queda una rueda de eliminatorias y parece que con José Pekerman ha encontrado el rumbo de la selección. Sí, de la mano de Pekerman, muchos lo han criticado porque a veces llega a esconder a la selección, es muy difícil llegar a los jugadores. Pero él ha venido demostrando con resultados que esa forma de trabajo sí le ayuda al país y sí puede servir. Y que si Falcao puede aguantar esa presión, sí, creo que sí. Él tiene la mentalidad y tiene todos los elementos para poder soportar eso. Él desde pequeño, inclusive uno mirando entrevistas que daba cuando estaba empezando su carrera, él siempre decía, yo sueño con ser famoso, yo sueño con ser uno de los mejores futbolistas del mundo, y lo está logrando. ¿Y cómo hace para manejar toda esa presión? En eso ayuda mucho su familia, su esposa. Él no es una persona de estar en la calle, de estar haciendo escándalos. Él está siempre metido en lo que es el fútbol, de responder dentro de la cancha, de responderle a la gente con humildad, con tranquilidad, y todas esas características, todos unidos a su talento y esos buenos jugadores, porque tampoco se puede desconocer que no solo es él, sino que muchos de los jugadores en este momento de la Selección Colombia vienen atravesando por un muy buen momento futbolístico, y todo eso ayuda para que Colombia esté en ese tercer lugar, para que esté peleando por un cupo, y todos le ayudan también a lo que es el fenómeno Falcao. ¿Lo ves en algún club colombiano algún día cerca de su retiro, Julián? Pues él ha dicho que él es hincha de Millonarios. Millonarios lo tuvo cuando estaba joven y lo dejó ir. Y ahí fue cuando llegó a River, pasó a Porto y llegó al Atlético. Yo no creo, yo lo veo muy difícil que de pronto venga a jugar aquí a Colombia. Yo creo que él terminará en algún club de Europa, si no es que llega a cerrar su carrera de pronto en River Plate. Todavía igual falta mucho para eso. Tiene mucho potencial y puede ganar algún Balón de Oro, Iván. Sí, y tanto. De hecho, bueno, existe la convicción de por qué no, quizás quien derribe a quien yo creo que es el favorito absoluto una vez más es Leo Messi, pero quien pueda derribar ese muro, pues seguramente sea Falcao. Se habla, no obstante, para el Balón de Oro, que ya sabéis que bueno se entrega en enero y se sabrá entonces, salvo que haya filtración, que últimamente no las hay porque la UEFA lo tiene todo bastante, bastante controlado. Se habla que la división del voto precisamente latinoamericano entre Falcao y Messi le puede dar finalmente el título a Cristiano Ronaldo, por el que habría más unanimidad en lo que es el fútbol europeo y también en países de ascendencia portuguesa también, bueno, en todas esas zonas de influencia. Bueno, veremos qué pasa con el Balón de Oro. Yo creo que lo tendría que ganar Messi una vez más. Ha marcado 50 goles en la mejor liga del mundo, que es la Liga Española. Es una cosa increíble. Es una cosa de verdad que es francamente complicado porque el nivel de la Liga Española creo que es más alto de lo que es su propia organización ahora mismo como competición. La Bundesliga alemana nos parece más bonita, los campos llenos, banderas, colorido, todo perfecto. La Premier League, los partidos son muy intensos al punto que pueden quedar 5-7. Yo creo que eso no es fútbol, pero bueno, eso es otro debate, es otro debate. Pero realmente el nivel de la Liga Española es tremendo. Cogéis a cualquier equipo español, lo soltáis en Europa, el Leti de Bilbao, sin ningún jugador extranjero, y te llega a una final de Europa League. Es decir, que es una liga muy difícil. Yo creo que ha cogido el testigo en lo complicado de la Liga Italiana, que antiguamente era la más difícil de Europa. Y bueno, todo eso lo único que está convirtiendo es en más importante todo lo que está haciendo Radamel, que podría ser sorpresa, y desde luego yo creo que tiene que estar en el podio de ese próximo Balón de Oro.
Yo creo que si fuera por los sondeos y las encuestas que han hecho muchas páginas y muchos sitios, ya se debería haber ganado Falcao en estos momentos. Por lo menos en Colombia seguro. Ahora en España es complicado con dos. No, yo creo que aún le queda. De Messi para de ganar eso, aún, perdóname, yo creo que para ganarse Balón de Oro, yo creo que aún le queda consolidarse en la Champions League. En Europa, la Champions es la competición de clubes más importante del mundo, y entonces le falta pisar la Champions. Falcao tiene las condiciones de hacerlo con el Atlético de Madrid, o bien seguro, con el que le fiche después, pero va a jugar la Champions, y yo creo que también triunfará en esa competición, y por lo tanto, entonces ahí sí que podrá discutirle el reinado a Messi y a Cristiano Ronaldo. He visto desde aquí, desde Buenos Aires, esa camiseta de Falcao del Atlético de Madrid, esa simpatía por allí, Iván. ¿Es un deseo que Falcao siga en el Atlético de Madrid? Además de todos los argumentos que ya me enumeraste, del deseo de la mujer y demás. ¿Es un deseo propio un deseo de la afición del Atlético que Falcao se va a quedar, como lo tuvieron con Agüero, por ejemplo, que pensaron que quizás iba a estar más tiempo? ¿O es distinto este? ¿No es el mismo caso de Falcao que el de Agüero? No, sí, son casos parecidos. Lo que pasa es que Falcao también, creo que por su forma de ser, demuestra quizás un poco más de afecto hacia la afición. Devuelve más, quizás, que lo que hacía el Kun Agüero. Era un poco como más frío, y eso que llegó muy joven al Atlético de Madrid. Pero no es un deseo, es una realidad. Os estoy contando que lo de la mujer es muy importante. Julián creo que lo sabe también. Y realmente el concepto y el resumen es el siguiente: ¿para qué complicarse la vida si le está yendo tan bien en Atlético de Madrid, cuando por dinero no puede ser ya, porque ya que más da un poco más? ¿Entiendes? Esta gente, evangelistas, muy católicos, muy religiosos, yo los admiro un montón, tienen un concepto que no es tan utilitarista de la vida como otros profesionales. En Europa se da mucho el concepto mercenario, ¿no? Que realmente se viene a Europa a ganar cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Hombre, pues sí, muchas veces se puede entender, pero llega un punto, y Falcao está en él, que no le hace falta. ¿Para qué va a ir a Inglaterra primero? A pasar frío, a que esté lloviendo sin parar, a tener la competitividad de tener otros tres delanteros buenísimos con él. ¿Para qué va a cruzar de acera e irse a Real Madrid para que por la calle, la verdad, llegue al extremo de que le puedan insultar porque ha traicionado al Atlético de Madrid? Esto es así. ¿Para qué todo ese tipo de complicaciones? O sea, ¿Iván, crees que de pronto podría pasarle a Falcao, si cambia de equipo, lo que tuvo que pasar de pronto Figo en su momento? Si se va al Real Madrid, seguro. A ver. Si se va al Real Madrid, seguro, porque bueno, la gran rivalidad en el fútbol español, cosa que ha cambiado en los últimos 20 años, desde que llega al Club Atlético de Madrid un personaje llamado Jesús Gil. ¿Qué personaje, no? Y que ahora está su hijo como dueño del club, un personaje lamentable para la historia del fútbol español y en concreto del Atlético de Madrid. El gran clásico en España era Real Madrid Atlético de Madrid. Lo que pasa es que Gil ha destrozado al Atlético de Madrid. De ser un grande, lo mandó a segunda división. Entonces, solo por la llegada de Gil, el Barça ha crecido de tal manera que el clásico español ahora es Barça Real Madrid. Pero realmente el Atlético de Madrid es mucho más grande de lo que os podéis imaginar. Está como escondido, dormido, pero está renaciendo gracias a Falcao. A modo de conclusión, debo decir que para ti, Radamel Falcao va a seguir un camino de Lionel Messi en el Barcelona, o tiende a eso, a querer quedarse en un club por el resto de los años y no aprovechar, porque hay que decir una cosa, la edad de Radamel Falcao de hoy, 26 años, es la edad promedio como para dar otro salto o quedarte en un club a permanecer por un buen tiempo, como es lo que contás, Iván, desde allí. Efectivamente, existen las dos posibilidades. En el fútbol todo cambia de un día para otro. Todos conocemos historias de jugadores incluso que se han presentado con la camiseta de su nuevo club y luego ha jugado en el otro, en el de frente, a continuación. Entonces, bueno, todo es posible, todo está abierto, pero yo solo reclamo también un pedazo de porción de que el Atlético de Madrid también tiene derecho a disfrutar el presente. Ya vendrá un posible traspaso de Falcao,
incluso fomentado por sus pésimos dirigentes actuales del Atlético de Madrid, pero vamos a vivir ese presente, y ese presente nos dice que Falcao es una gran estrella mundial. Como no llegó a ser el Tino Asprilla, por poco, solamente por cabeza, y eso Julián lo sabe bien, y bueno, pues ya lo comenté antes, tan grande como Valderrama, como Higuita, como Leonel Álvarez, que estuvo en España, bueno, un futbolista desde luego espectacular. Está fuera de toda duda, pero ¿dónde llega el límite? Ahora va a ser todo el Paris Saint-Germain. Sabéis que ya se habla la locura de que el Paris Saint-Germain quiere llevarse a Cristiano Ronaldo y a Mourinho. Sí, ¿dónde van a ir a la Liga Francesa, por favor? Si es que estamos ahí perdiendo un poco el norte cada día con estas cosas. Y hay parte de los rumores que entonces, ¿no?, llegaría Falcao al Real Madrid, si sea de pronto Cristiano. Sí, claro, y entonces dije yo, entonces al Atlético de Madrid vendrá Ibrahimovic, que sobrará en el PSG si va Cristiano Ronaldo. Bueno, lo importante es que el Atleti entra en esa rueda de grandes como nunca debió dejar de serlo. Un último dato, que ahí allá lo manejáis menos. Cuando Gil llega al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, año 87, tiene 8 ligas españolas. El Barça, 9. Ahora mismo el Atlético de Madrid tiene 9 ligas, el Barça, 21. ¿Quién ha hecho grande al Barça? Jesús Gil. No Guardiola, ni ningún presidente que haya estado así. Vale. Estoy exagerando, pero entendéis, ¿no? La importancia que es... Quiero compartir esta placa de Radamel, porque realmente tiene números increíbles. A modo de conclusión también, bueno, 1986, fecha de su nacimiento, 10 de febrero, en Santa Marta, en la costa colombiana. Sí, una linda ciudad del Caribe colombiano. Cuénteme, una linda ciudad entonces, ahí Santa Marta, en Magdalena, Colombia, que tiene, bueno, una zona costera, como lo dice Julián, desde allí aporta. En 1999, con 13 años, debutó en la categoría Primera B de Colombia con el Lanceros Boyacá. En el 2000 llegó a Vélez Sarsfield en la Argentina, pero enseguida se sumó a la octava división de River a cambio de $500,000 por un chico de 14 años en ese momento. Debutó profesionalmente en 2004. ¡Mire qué números! Tanto estimado Iván como estimado Julián y toda la gente de América Directo que nos está viendo en este momento. Yo creo que un problema, bueno, claro que ustedes tuvieron la oportunidad de tenerlo en Argentina en River, pero aquí en Colombia nos está pasando algo que un buen talento a la edad de 17, 18, 19 años ya están dando el salto, así sea para Argentina, México o Europa. Nos estamos quedando de pronto sin ver esos buenos futbolistas que están saliendo de aquí, como tuvimos en una época que sí pudimos disfrutar a René Higuita, a Leonel Álvarez, al mismo Carlos El Pibe Valderrama. Exactamente, pero sí, déjeme cerrar esta placa y ya vamos con el modo de conclusión. Pero quiero hacer hincapié en esto, tanto Iván como Julián. Los goles que ha marcado Radamel Falcao en su carrera. 45 goles en 113 partidos en River, pensando que era un chico que jugó de 2004 a 2009, se fue con la edad de 23 años. Y en una época en la que también tuvo que superar una dura lesión que lo tuvo alejado un buen tiempo de las canchas. Es bueno recordarlo, una rotura de ligamentos que lo tuvo casi 7 meses sin jugar. En el Porto marcó 72 goles en 87 partidos, entre 2009 y 2011. En Atlético Madrid lleva 49 goles en 59 partidos, en una temporada y un poquito más, ni siquiera una temporada y media. 15 goles en 39 partidos en Colombia, de los cuales hizo 5 en los últimos 6 de eliminatorias. Es lo que habla de un super Falcao en este momento. Y después, en cuanto a títulos, el Clausura en la Argentina en 2008, 3 Supercopa en Portugal con 2009, 2010 y 2011 de modo repetido, 2 Copa Portugal 2009-2011, 2 Ligas en Portugal, la 2011 y la 2012, un Sudamericano Sub-20 2005 con la selección, 2 Europa League 2011 y 2012, en las cuales el senador fue goleador, lo que habla también de lo tremendo de sus últimos 2 años, y una Supercopa Europa en 2012, la que consiguió ante Chelsea. Primer colombiano en la historia nominado de Balón de Oro. Estos números hablan realmente de un super Falcao, a modo de conclusión, por eso este fenómeno y lo que queríamos decir. Te doy el cierre, Iván, desde Madrid, agradeciendo tu tiempo y, bueno, y lo último, tu último aporte por este buen rato que hemos pasado. Bueno, se dice, se cuenta que Mourinho, el técnico del Real Madrid, lo que destaca de Falcao es que marca los goles en los partidos difíciles, es decir, en las finales, donde quizás a lo mejor a Cristiano todavía le ha faltado en ese momento en el Madrid, ¿no? Entonces eso es lo que marca la diferencia ahora mismo y el valor de mercado de Radamel Falcao. Y ojo también, los está marcando en el Atlético de Madrid, que no es un equipo perfecto,
que no tiene tanto centrocampista internacional como tienen otros grandes del fútbol europeo, y entonces el mérito, es, bueno, pues como tenían el Kun y Forlán, que se buscaban allá arriba, solos como náufragos, varones que venían de cualquier manera, que había que bajar y convertir en gol, ¿no? Entonces, por eso el mérito de Falcao es redoblado. Yo a modo de conclusión me quedo, Iván, con tus teorías, que va a jugar 10 años en Atlético de Madrid Radamel Falcao, que es mejor que Cristiano Ronaldo y que va a aguantar, sacar el balón de oro a Lionel Messi. Esa es mi conclusión de Buenos Aires. El acoso brutal de los medios de comunicación y va a seguir en Atlético de Madrid más tiempo del que se cree. Confío en tu palabra, confío entonces en tu parecer y trato de que no sea solo un sentimiento rojiblanco, voy a confiar en ti y a cada uno que me pregunte por el futuro de Radamel Falcao, le diré que va a jugar en Atlético de Madrid muchos años y no haré más nota de los 50, 60, 70 o 100 millones que ofrecen por él, ¿le parece? Vale. Y le remites a su mujer. Muy bien, su mujer es argentina, ¿no? Eso es argentina, sí. Muy bien. Buen dato, gracias Iván de allí y lo saludo a Julián para terminar este América Directo, que ha estado entretenido, me ha gustado. Julián, gracias desde allí, desde Medellín. No, un gusto, y no es por ir en contra de Iván, pero nosotros desde aquí de Colombia seguiremos a Falcao en cualquier club que pueda jugar, sea en España, sea en Inglaterra o en donde esté. Nosotros aquí seguimos ilusionados con ese buen momento que viene pasando el jugador, con todos sus goles, con todo lo que le viene dando a la selección Colombia. Esperamos que este fin de semana llegue a su gol 50 con el Atlético de Madrid y seguiremos detrás de él, esté donde esté. Y quieren verlo vestido de blanco ustedes en Colombia. Esa es la gran contradicción que tienen en este momento con Iván. Así que bueno, vamos a ver si se arma ese clásico, ese derbi. Aquí el Real Madrid tiene muchos seguidores. Aquí el Real tiene muchos seguidores, al igual que el Barcelona. Y en estos últimos años, con todas las buenas campañas que vienen haciendo, digamos que todo está muy dividido. Pero si está allá, si sigue en el Atlético de Madrid, si da el brinco de pronto a la Liga Inglesa y está en el Chelsea, desde aquí siempre estaremos siguiendo su talento. Y como Jesús Gil hizo grande al Barcelona, Radamel Falcao está engrandeciendo Atlético de Madrid en Colombia entonces, Julián. Sí, claro que sí. El equipo aquí también está adquiriendo muchos seguidores en este momento y la gente está enloquecida siguiendo todo lo que es Falcao. Yo creo que no se pasa un día sin que por lo menos nosotros desde elcolombiano.com estemos publicando algo de Falcao García. Nos pasa a nosotros también desde América Infoba, desde el sitio, nos pasa día a día con este fenómeno Radamel Falcao, que a veces uno dice, esto no lo pongo, esto no, porque, para no ser redundante, pero obliga con sus actuaciones, con sus 11 partidos consecutivos en Liga marcando goles, con sus actuaciones en Europa League, con sus títulos, un fenómeno realmente que es Radamel Falcao, por eso queríamos expresarlo y hacerle este homenaje a este programa en América Directo. Ha sido un placer. Ha estado Iván Castelló desde Madrid, le hemos tenido a Julián Londoño Ortiz desde Medellín, desde Colombia, desde España, desde Argentina, desde Buenos Aires. Nos despedimos con el América Directo de hoy, homenaje especial Radamel Falcao desde aquí. Un placer y un agradecimiento a todos los que han estado desde América Directo. Nos vamos con esa imagen, me quedo hoy con esa imagen desde Madrid. Adiós, el saludo. Adiós. Un poco antes, y bueno, lo que os puedo comentar es que realmente España es un país en lo deportivo, en lo futbolístico, ahora mismo realmente impactado por el fenómeno Radamel Falcao. Es nuestro particular huracán deportivo en estos momentos, y realmente Falcao ahora mismo es lo que su juego está demostrando. Una estrella de primer nivel mundial, como hacía tiempo no se veía en el fútbol colombiano. Ahora hablaremos con Julián seguramente de aquello, porque está alcanzando cotas que yo creo que ni siquiera el Tino Asprilla alcanzó en Europa. Realmente estamos encantados de poder estar viendo en directo cada partido de Radamel aquí en España, y realmente ya digo que es una sensación. Ahí estaba la primera apreciación y realmente la certeza de lo que es ese Radamel Falcao, que yo no sé si a la hora de llegar a Madrid se imaginaban semejante presente. Tenía que reemplazar nada más y nada menos que al Sergio Kun Agüero, que se iba al Manchester City por una fortuna, y el Atlético apostó, la dirigencia rojiblanca vio en Radamel el hombre clave para volver a triunfar. Julián Londoño, lo saludo, está en Medellín. ¿Cómo está la ciudad de Medellín en este momento, a esta hora?
imagino una tarde calurosa o no. ¿Cómo viene, Julián? Hola, buenas tardes desde Colombia. En estos momentos, un día soleado, claro que ya está cayendo la tarde, empieza un poco el frío, estos días han estado muy lluviosos. Y igual como decía desde España, aquí en Colombia también Falcao es todo un fenómeno. La gente está enloquecida con todo lo que ha hecho Falcao. Si podía ser el reemplazante ideal, como decía antes, de un delantero argentino como Agüero o como el uruguayo Diego Forlán, que venían rompiendo redes, que habían llegado a conquistar una Europa League, que le estaban dando al Atlético de Madrid una cierta característica de ataque peligroso en el fútbol español, si bien los resultados no eran los de Champions League, era un Atlético de Madrid equilibrado, se puede decir, y que contaba con una buena jerarquía de ataque. ¿Cómo fue la llegada de Radamel al fútbol español? ¿Cómo lo tomó la afición rojiblanca? Bueno, es cierto que hay que confesar que algunos, entre los que yo me tengo que incluir, sospechábamos o pensábamos, estábamos convencidos de que el bueno de ese ataque del Oporto no era Radamel, sino que era Hulk, el brasileño. Entonces ya de primeras nos pareció, y lo digo de verdad, nos pareció que la elección era un poco arriesgada. No sé, nos daba la sensación que realmente era Hulk el fichaje y no Falcao. Pero bueno, pero rápidamente, claro, tuvimos que dar marcha atrás porque fue empezar a jugar, creo que fue la segunda jornada de liga ya en el campo del Valencia en Mestalla. Se perdió la primera jornada porque el Atlético de Madrid lo ficha a ultimísima hora, que no da tiempo a que debute contra Osasuna en el Vicente Calderón ante su nueva afición. Y ya desde entonces, bueno, empiezan las primeras jornadas siempre, porque aquí en España pasa mucho, supongo que también en todas partes, con ese peso, esa mochila en la espalda de haber sido un fichaje multimillonario, de muchísimos millones de euros. Entonces siempre está la expectativa de ver cómo va a asumir el jugador el representar bueno, una inversión económica tan, tan potente como supuso en su momento la de Falcao. Pero con una naturalidad pasmosa, increíble, pues nada, Falcao no solo ha ganado el corazón de la afición del Atlético de Madrid, sino casi también de aficiones rivales, porque es un jugador bastante deportivo, lleva al terreno de juego esa convicción evangelista de la vida que él profesa, lo mismo que también el madridista, todavía madridista, el brasileño Kaká. Yo creo que cae bien Falcao. Empieza a ser también tan decisivo en el área rival que ya empieza a molestar en realidad por sus goles, por sus éxitos y por sus triunfos. El deporte es muy competitivo, el fútbol español también. Y ya empieza una corriente de opinión a empezar a decir que si Falcao hace falta siempre que salta, que si algún remate está apoyándose en el defensor. Bueno, no se sabe muy bien por dónde meterle en mano a Falcao en realidad para frenar la ola de éxito que está provocando con sus remates increíbles con la derecha, con la izquierda, de cabeza. Voy a recordar el dato. Ha marcado 6 goles en 3 finales europeas. Es una cosa tremenda. Y con gran jerarquía en todas, ¿no? Definiciones asombrosas que hay que hacer en ese tipo de partidos, en ese tipo de definiciones o finales. Los goles que ha hecho Radamel, en algunos casos parecidos, como el del Chelsea, como el del en la final antes con el Athletic, luego lo veremos en una segunda parte de video. Fue también la transferencia más cara en la historia del Atlético de Madrid, ¿verdad, Iván? Sí, efectivamente, bueno, siempre oscura para nosotros, porque el Atlético de Madrid no muestra sus cartas nunca, ni los números. Esta nueva emisión de América Directo, hoy para analizar el fenómeno Radamel Falcao. Para eso, los saludo, mi nombre Emiliano Lentini desde Buenos Aires, y tenemos dos periodistas prestigiosos. Iván Castelló, ex director del diario AS de España, columnista del ciclo de televisión Fiebre Maldini, un conocedor de lo que es la Liga Española y el presente de Radamel en ella, en el Atlético Madrid, donde hace goles domingo tras domingo, jueves tras jueves por Europa League, donde le toque jugar el Tigre colombiano, está en un presente bárbaro y invita también a soñar con ser uno de los mejores del mundo. De hecho, está nominado al Balón de Oro, por eso creímos que sería muy bueno hoy hablar sobre su presente y sobre este fenómeno. Iván Castelló estará desde Madrid, y por el otro lado, desde Medellín, tendremos a Julián Londoño Ortiz, periodista de El Colombiano, que también nos va a aportar sobre lo que es ese fenómeno
en Colombia, en el país cafetero, que se ilusiona nuevamente con una Copa del Mundo después de tantos años de donde la última participación fue en Francia, 1998, y hoy el presente de Falcao en Europa y su presente en la selección también invita a soñar con jugar el Mundial de Brasil 2014. Los saludo. Primero arranco con Iván Castelló, que está en Madrid y tiene el placer de tenerlo cerquita al Tigre Radamel. Estamos en América Directo, Iván, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches en Madrid, desde luego. Ahí supongo que será, sobre todo por el trabajo que ha venido haciendo con la selección, sus goles, sus jugadas, sus gambetas. Estar en este momento nominado a Balón de Oro es algo que tiene a todo un país haciéndole fuerza, detrás de Falcao, pendiente de todos sus movimientos. Inclusive todos estos días en muchos medios se ha venido haciendo el recuento de quién es Falcao García, de dónde viene, cómo era cuando estaba pequeño, dónde empezó a jugar y todo esto que ha hecho a través de su fútbol en River Plate, en Porto y ahora en el Atlético de Madrid. Todos muy ilusionados con lo que viene haciendo Falcao y con todo ese buen fútbol que viene desplegando en las canchas europeas. Se conocía también ya un Radamel Falcao que, por ejemplo, Julián, vuelvo contigo, porque a los 13 años estaba ya jugando en las divisiones de ascenso de Colombia, pero con jugadores profesionales, ¿verdad? Sí, a esa edad ya estaba jugando con Lanceros, después de empezar la carrera en Fair Play, también tuvo la oportunidad de estar en Millonarios, pero digamos que a esa corta edad, de pronto aquí no le veía mucho talento, pero desde afuera ya estaban pendientes de él. Inclusive en muchas oportunidades, él o su padre Radamel han contado cómo desde el Ajax de Holanda también estuvieron detrás de Falcao, jugador que empezó en Lanceros, como le decía ahorita, que es un equipo que estaba en el ascenso, que ya no existe en estos momentos, y ahí tuvo ya la oportunidad pues, de saltar al fútbol argentino, que es donde, digamos, que empezó a explotar todo ese buen fútbol del atacante de Santa Marta. Iván, te pregunto, cuando llegó Radamel a Madrid, había, me imagino, que mucha desconfianza en su arribo, en